El martes anterior en las oficinas de Liga Barrial Ciudad de Machala se dio el sorteo de las llaves por los octavos de final. Arrancó con la Copa Repechaje, seguidamente la Copa de Campeones de la Serie B. Una vez terminado el sorteo, conversamos con el dirigente de Sensación 3 de Noviembre, abogado Homero Peralta. Bueno, muchísimas gracias a este importante medio de comunicación que siempre nos está identificando lo que pasa en el deporte barrial. Bueno, el sorteo se dio, nos toca con un tradicional equipo y Sensación 3 de Noviembre hace lo que siempre ha hecho, a poner todo lo que se ha hecho durante todo el trayecto de la etapa. Estamos preparados, tenemos los jugadores y bueno, como siempre decimos, que gane el mejor, suerte para el adversario y suerte para los demás equipos que venimos al sorteo. Sin duda alguna, te informo, estamos invictos, los hemos realizado. La dirigencia con nuestro presidente Junior Lozano ha hecho el sacrificio de contratar excelentes jugadores, más que eso, grandes amigos que estamos involucrados dentro de este equipo tradicional, como tú lo conoces, en la Liga Ciudad Machala y siempre dando buena imagen con el deporte barrial. Bueno, el mensaje es que vamos a respaldar incondicionalmente a los 11 que entren a la cancha, como siempre lo he dicho y siempre lo he manifestado, tienen que entrar con hambre de gloria y lo vamos a hacer. Vamos a respaldar esta directiva, esta unida con este presidente que viene respaldando como Junior Lozano. Vamos a respaldarlo a los jugadores hasta la última consecuencia y a la gran barriada que hacemos cita ya este sábado, 10 de la mañana, para ir a ese populoso sector del complejo a respaldar al equipo más popular del barrio como es Sensación 3 de Noviembre. Bueno, un saludo muy especial para Salseros en la Cancha, a Jefferson y a todo ese equipo de productores que están mejados, sin duda alguna, mi querido, mi compañero de pupitre en el Colegio de Octubre. Saludos a todo ese personal y suerte, suerte, y los esperamos en la cancha como siempre lo ha hecho Salseros, el deporte identificado con el deporte barrial. A continuación se dio el sorteo de la Serie A con la presencia de los delegados o representantes de los 16 clubes clasificados. Primero intervino el presidente de la institución, licenciado Luis Jácome, luego los miembros de la Comisión de Fútbol, para luego ir al sorteo de las llaves. Al final del sorteo conversamos con William Calderón, dirigente de Boisis, con Luis Jácome, presidente de Liga, con Juan Ordóñez, presidente de la Comisión de Fútbol. Bueno, para mí el sorteo, digamos, siempre se lo he dado con una transparencia, digamos, junto con los otros dirigentes, para que ellos vean, digamos, que esto no es ningún amarre, sino que simplemente para que esto sea algo transparente y vean con qué equipo les toca. Y refiriéndose pues al equipo que me toca, pues un equipo duro, pues me va a tocar, digamos, luchar fuerte, digamos, con mis jugadores, porque Impala ha hecho una buena campaña, pues me toca enfrentar a ellos y no queda más que avanzar, a ver hasta dónde puedo llegar con el equipo. Bueno, tiene buenos jugadores, he estado siguiendo, digamos, los partidos de los cuadrangulares, todo eso, y se ve, digamos, que tiene jugadores, pero somos 11 contra 11, y yo creo que en las canchas tiene que haber un ganador, y suerte, digamos, para los dos, porque somos buenos equipos y por algo estamos en estos octavos de final. Esperamos que los jugadores pues vean este mensaje, pues, desearles que para el día del sábado a las 4 de la tarde, pues, si es posible una hora más antes, pues, que estén todos presentes para poder alinear bonito los jugadores, con qué jugadores voy a contar y poder formar una bonita alineación y salir adelante. Sí, como todos los años, con este año que la novedad que se modificó el reglamento, años anteriores que se hacía cruce de llaves, ya este año ya no hay, entonces este año se hizo mediante sorteo. Todos son muy buenos equipos, todos son, por algo están en esta fase, son muy buenos equipos. Todos los partidos me parecen muy buenos partidos, interesantes y dignos de sentarse a ver todo el día. Octavo final se va a jugar solamente lo que sería Copa de Campeones en el complejo, cancha 1, cancha 2, y lo que es Copa de Repechaje en la Liga del Sur. La Copa de Campeones empieza a las 10 de la mañana y 12 del día, son horarios que va a tener la Copa de Campeones. La Serie A va a tener 14 horas y 16 horas, mientras que la Copa de Repechaje va a jugar en la Liga del Sur desde las 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde y 16 horas. Sí, otro sorteo, ya entrarían los 8 en una bómbola y se sacaría partido a partido como vayan saliendo. Sí, la cancha que tenemos un poquito de problema es la cancha número 2 del complejo, pero esta semana ya se la va a poner algo de material para arreglarla. Igual, que se comporten como se han venido comportando, hemos tenido una segunda vuelta muy buena, entonces esperemos que el comportamiento sea igual de tanto los jugadores, dirigentes y la barra en especial también, que hay equipos que llevan muy buena barra.
Salseros en la cancha, como siempre, el programa que anima todo lo que es el campeonato barrial. Un saludo para todos los televidentes y toda la gente que escucha, que se acerque el fin de semana al complejo, que está muy, la programación está de película. Así es, se ve en la tarde, a partir de las 6 de la tarde se convocó a todos los equipos que clasificaron a la siguiente fase en lo que se refiere a la Copa Repechaje, a la Copa de Campeones de la Serie B y a la Copa de la Serie A del profesor Carlos Paqué Batalla. ¿Y para qué se han hecho el sorteo? Como usted estuvo presente, todo transparente, y lo que veo que los grupos prácticamente han salido parejos de acuerdo al sorteo que se ha hecho entre todos los dirigentes. Así es, por eso mismo, precisamente, antes que se haga el sorteo, le he comunicado a ellos de que deben comunicarse con su dirigido e informarle que nosotros estamos aplicando el reglamento, porque, sinceramente, a nosotros nos ha dado mucha pena separar equipos aquí del campeonato. Precisamente, la semana anterior le separamos al equipo de San Francisco, pero no podíamos hacer nada más, porque si no aplicamos el reglamento, el campeonato se nos va para abajo. Entonces, aplicando el reglamento, el campeonato va a tener éxito y va a tener una feliz culminación, más que todo. Y es, nosotros tuvimos una reunión hace unas 3 semanas atrás dentro del territorio y hemos acordado nombrar veedores en todos los partidos, más que todo en los partidos que se llaman conflictivos, se podría decir. Se va a haber veedores, lo que pasa es que no se va a decir el nombre del veedor, quién va a estar viendo ese partido, sino que eso acá nosotros designamos y esa es la persona que indica que va a estar en el escenario o en la cancha que le corresponde. Y sí, precisamente, hablar con el compañero Clay Vilela, él es que se encarga, tiene que sacar un plan de contingencia, como se dice, y no sé si cómo habrá avanzado. Como hicimos el año pasado, pues tuvimos que aplicar un plan de contingencia para a su vez tener la policía dentro del escenario. Este año, ¿por qué no? Tenemos que hacerlo de la misma manera para poder garantizar, como quien dice, el espectáculo. Y más que todo, también que tenga garantía los aficionados que van a concurrir al complejo Jaime Roldós Aguilera. Comunicarles que se comporten bien, que gane el que mejor juegue, y que todos lo tomen con calma y con tranquilidad y que sea feliz el que gane y el que pierda. Lo esperaremos para el próximo año. Robert Masache Roy, Salseros en la Cancha TV.